4 hombres presuntamente vinculados al ataque armado que sufrió anoche la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, ya fueron detenidos por la Policía Federal. Herminio Garza, secretario general de Gobierno de Tamaulipas, aseguró que los 4 confesaron haber participado en el atentado en el que no hubo heridos. Herminio Garza indicó que los detenidos confesaron que la agresión contra la funcionaria fue por error, pensando que era otro grupo delincuencial que estaba ingresando a Matamoros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.